agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y Apreci. Auspician 34 años de tiempo de campo. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Comercial Borio, concesionaria New Holland con 30 años de trayectoria y experiencia en Rosario y la selecta red de concesionarios. Entra en www.carneargentina.org.ar para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Vinimos a visitar el Centro Agroecológico Rosario, donde acaban de inaugurar recientemente un invernadero para multiplicar y producir mejor los plantines. Pero además queremos compartir con ustedes el último punto de encuentro joven del IPCBA en la ciudad de Paraná. Muy, muy interesante. Lo compartimos. El Centro Agroecológico Rosario del Programa de Agricultura Urbana, creado en el año 2017 por la Subsecretaría de Economía Social, Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, es un orgullo rosarino. A sus permanentes talleres de intercambio, jornadas de capacitación agroecológica y biodinámicos y su recolección, investigación y desarrollo de semillas locales, hoy se suma la inauguración de un invernadero. El profesional responsable del centro comenta su utilidad y ventajas. Empezamos a construirlo en el mes de junio y culminó a fines de julio. Y mediante eso lo inauguramos el 15 de septiembre con una actividad que fue repartir plantines de alta calidad y variedad que producimos en este lugar con semillas locales que venimos trabajando ya del 2017 en este lugar. La función es acortar los ciclos de la planta para que sea más rápido el plantín, digamos. De esa manera vamos a acelerar los procesos de crecimiento y vamos a tener calidad de plantines a tiempo y forma. Y luego lo repartiremos a los huerteros de acá de la zona de Rosario y a la gente común que viene a retirar semilla y plantines. Y fomentar las semillas locales, digamos, mediante intercambio, mediante un voluntariado donde la gente viene a aprender haciendo, y de esa manera nosotros vamos a tener diversidad y calidad también. Somos militantes de la agroecología y bueno, si no trabajamos, la tierra lleva su trabajo, más el laboreo artesanal que hacemos nosotros, los huerteros, todo en general, digamos. Así que trabajo, hay que trabajar la tierra y volver un poco a las raíces de antes, que digamos, antes se trabajaba mucho la tierra, el abuelo, los parientes siempre tenían su huerta en su casa. Y nosotros fomentamos eso, digamos, de tener en su casa su huerta para comer su lechuga, su tomate ahora, la verdura de estación que se aprovecha al máximo porque tiene sus colores, su vitamina. Mario nos comenta que integró una comitiva rumbo a Tucumán, donde miramos agroecología en esa provincia, lo que demuestra que la agroecología se difunde por todo el país. De Rosario, a cargo de Antonio Latuca, se hizo un viaje con un contingente de 54 personas, donde había productores, huerteros, profes, ingenieros, agrónomos, y bueno, fuimos con la misión a Tucumán de conocer la experiencia que están haciendo allá ellos. Ellos ya vinieron acá a ver el lugar de Rosario y conocer nuestro proyecto de agricultura urbana, y nosotros fuimos con la misión de ver en qué estadio estaban ellos y de esa manera intercambiar ideas, conocimientos, donde nosotros podemos aportar, ya que tenemos una experiencia bastante en esto. Lo homenajearon a Antonio en la legislatura y crearon también un centro de estudio agroecológico a nombre de ingeniero Antonio Latuca. Así que bueno, el viaje positivo, donde a nosotros lo orgullece que lo inviten como técnico en la materia, donde nosotros supimos desarrollar muchos procesos productivos en esta ciudad. Y bueno, gracias a la Secretaría de Economía Social, donde aposta este proyecto.
Una vuelta de página y compartimos un nuevo punto de encuentro joven, un clásico del IPCBA. Desde su creación, recorre el país compartiendo experiencias, conocimientos y diálogos con jóvenes, estudiantes, dirigentes y productores. En esta oportunidad, se realizó en la ciudad de Paraná. La licenciada Eugenia Brusa, titular del Departamento de Promoción Interna del IPCBA, expresó su satisfacción por el éxito logrado. Opina que la ganadería se muestra como un campo laboral para muchas profesiones y formuló con fervor la importancia de comunicarse y darle espacio a la juventud. La ganadería es arraigo, desarrollo, tecnología, pero también es generaciones en conjuntas trabajando por algo. Y qué más lindo el trabajo con las generaciones más grandes que saben cómo producir y nosotros los jóvenes de cómo utilizar la tecnología. Un disertante dijo algo muy importante que me pareció una idea muy buena. Los jóvenes piensan de una forma distinta. Eso de la inmediatez y la forma de pensar hace un cambio muy distinto a las generaciones anteriores, que es no solamente aprender a usar la tecnología, sino la forma de plantearse los problemas. Sabemos que la ganadería es el futuro y hoy se encuentra en un punto de quiebre. Creo que la ganadería puede llegar a ser eso que fue la agricultura en los 90, el incorporar masivamente la tecnología a través de los jóvenes, que para ello es necesario que los jóvenes estén capacitados, ¿sí?, sean profesionales, pero no solamente hablo de ingenieros agrónomos y veterinarios, hablo de ingenieros en sistema, de analistas de datos, de contadores, licenciados en logística, mucho es el abanico necesario para esta cadena. Necesitamos conquistarlos, mostrarles que ellos son del campo, saben lo que son los valores del campo y otros sectores nos los van a venir a sacar. Entonces, mostrar que el campo es futuro y que estamos en esa oportunidad y que van a ser los protagonistas de ese cambio es parte del IPCBA. Lo más lindo es el contacto directo con los jóvenes, que tienen valores que por ahí otros jóvenes no los tienen, otras personas no lo tienen. Entonces, seguir trabajando en esta línea creo que va a ser un lema que vamos a seguir en 2025. Este fue el último punto de encuentro del año. Y seguiremos trabajando en esta forma porque sabemos que estamos trabajando en la forma correcta. Y eso se ve en la asistencia. 600 jóvenes durante 2 horas y media se quedaron sentados en la silla mirando este tipo de punto de encuentro. Está muy bien hecho el trabajo. El encuentro permitió visibilizar a jóvenes emprendedores que contaron su experiencia entre sus pares. Por ejemplo, Facundo López, que desarrolló varillas reciclando plásticos, bolsas y bidones para utilizar en alambrados y corrales ganaderos. El emprendimiento empezó haciendo madera plástica, generalmente para todo lo que era infraestructura rural, postes, tablas, varillas, y finalmente desembocamos en la varilla, que veíamos que era el producto estrella y al que más podíamos apuntar en masa y a cubrir toda la demanda del país. Se hace con todo lo que es bidones, bolsas, botella de lavandina, todas las botellas que no sean transparentes de PET, ¿sí? Es una media densidad, ¿sí?, y dura entre 45 y 50 años, las vendemos con 10 años de garantía, aptas para todo menos fuego, te sirven para las zonas inundables, te sirven para eléctrico, para puertas, para ser eléctricos permanentes, semipermanentes, para todo. La varilla plástica es más liviana, sí, la fina, que le decimos nosotros, pesa 0.5 kilo y la gruesa 900 gramos, ¿sí? Vos hacés de cuenta que haces una puerta, un tranquerón de 11, 15 palos y es súper liviana. Por lo general las llevan para puertas para probar, ya que como es nuevo hay todo un halo de misterio. Arma la puerta, que es algo rápido, ¿sí? Lo pasan con el tractor, lo pasan con las vacas, se sacan las ganas de comprobar que es como decimos, y después vuelven. Nos proveen el pellet de plástico, como el pellet que le dan a los animales, pero de plástico. Una empresa que se dedica a eso, digamos, que hace todo ese trabajo, y nosotros hacemos la parte de inyección y comercialización. Otro joven emprendedor entrerriano comenta su experiencia desde locutor a emprendedor, admitiendo que su pasión es comunicar el campo. Yo me recibo en el año 2019 de locutor integral de televisión y radio. Me agarra la pandemia en el año 2020 y no sabía para dónde disparar. Y ahí fue a donde las redes sociales cumplieron un rol muy importante en mi vida. Primero, como mencioné en la charla, arranqué haciendo contenidos gastronómicos, luego ciclos de entrevistas, hasta que en un momento pude conectar el campo, que me crié siempre toda la vida desde muy chiquito dentro del campo, con lo que es las redes sociales. Y a partir de ahí empezar a mostrar desde cultivo, desde ganadería, desde enfermedades, eventos, plagas, yo siempre digo, somos el motor del país, el campo es el motor del país. Entonces poder mostrarle a la gente que tal vez no está tan acercada o está más lejos, que pueda ver todo lo que tenemos, que es una diversidad de cosas. Su relato de vida fue inspirador para los jóvenes presentes. Le consultamos, basado en su experiencia, ¿qué les aconsejaría?
Lo más importante es que estudien, que no se queden a la mitad de un secundario. Siempre denle para adelante, vayan por la pasión y por lo que ustedes sientan que eso los va a hacer bien y los va a hacer sentir mejores a futuro. El encuentro dio la posibilidad de que los dirigentes agrarios se expresaran. La doctora Andrea Samari, primer presidente mujer de Federación Agraria Argentina, formuló su parecer respecto a la situación actual del sector agropecuario. Tan importante es para las instituciones comprometer a los jóvenes, y no solo comprometerlos, sino escucharlos fundamentalmente, porque son ellos los que nos dan el empuje para pensar en qué país tenemos que trazar de acá en adelante. Así que es un lugar de encuentro, pero es un lugar de reflexión, de pensamientos y de escucha activa. Necesitamos medidas y políticas públicas que incentiven y que fomenten el desarrollo productivo principalmente, que tienen que ver no solo con lo productivo propiamente dicho, sino con conseguir infraestructuras que hagan viable la producción y la vida del productor y su familia en el campo, conectividad, rutas, caminos, acceso a la tecnología. Todas esas circunstancias que hacen que el campo sea diferente a la ciudad muchas veces tientan o hacen que nos vayamos del campo a la ciudad. Fundamentalmente las escuelas rurales, que ese rol tan trascendente que cumplen en la vida de una familia. Cuando un chico empieza la escuela, muchas veces es cuando la familia se va del campo a la ciudad y necesitamos que existan esas igualdades de condiciones para poder seguir produciendo y viviendo en el interior. El expresidente del IPCBA y hombre de Coninagro también expresó su reclamo ante los temas específicos de la producción y la exportación de la carne argentina. Fundamentalmente nosotros estamos de acuerdo que para seguir en el mundo y continuar con la trazabilidad del nacimiento de un animal hasta el consumo, tanto interno como externo, es algo que se tiene que venir y que hay que hacerlo. Indudablemente el costo de la producción, y como decíamos, está ahí, estable, por ahí a pérdida, por ahí ganamos unos pesitos, pero fundamentalmente por eso es la demanda de política activa. En esta primer campaña para marzo, donde se va a hacer todo el destete, aproximadamente 15 millones de cabezas, bueno, creemos que el Estado va a poner los recursos económicos para la compra del chipeo, de la caravana botón para con los chips, y la caravana grande para la numeración. Y bueno, esperemos que esto hay que hacerlo. Esto no se hace de un día para otro, va a llevar 2 o 3 años. Ambos dirigentes reclaman la alta carga fiscal que soporta el productor agropecuario. Nosotros hemos dicho que el camino no era la obligatoriedad, sino en principio que sea voluntario, que nos podamos ir aggiornando a las nuevas tecnologías y sobre todo pensando en los costos que tiene también para algunos productores y en los inconvenientes en las diferentes regiones, ¿no? No es lo mismo poner una caravana electrónica en la pampa húmeda que ponerla en zonas donde la ganadería se cría en el monte, donde la vaca pierde la caravana, donde es muy difícil que el rodeo sea juntado de una buena vez, digamos, es difícil de acceso. Entonces, nosotros proponíamos que fuera voluntario. Sí estamos de acuerdo en que la tecnología hay que utilizarla, hay que aggiornarse y que probablemente sea una forma de estar a la altura de los mercados internacionales. Pero hay que buscar la manera de que no le sea un inconveniente al productor. Tenemos una carga fiscal que nos agobia y una de las cosas que no se ha cumplido en este gobierno y que esperamos que alguna vez tengamos esa señal, que es la que estamos esperando, es de que nos bajen la presión fiscal. Y eso depende de, entre otras cosas, bajar las retenciones a la producción. Bueno, sería una señal muy importante, pero no solo por una señal política, sino porque además los productores hoy estamos necesitando aumentar los márgenes de rentabilidad para que algunas producciones sean rentables y no estemos con márgenes negativos. Así que es importante y esperemos que eso sea pronto. También comprendemos el momento en el que está el Estado y que necesita de los recursos de las exportaciones, pero también los productores estamos en la misma situación y hay que pensar en un modelo escalonado donde sobre todo los más chicos, los que menos escala tenemos de producción, empecemos a sentir ese alivio que nos va a beneficiar para poder seguir siendo productores. Necesitamos de política activa levantar el pie un poco sobre la presión impositiva del sector, que hoy está dando los recursos junto con la minería, es la de mayor ingreso para nuestro país. Y así llegamos al final de este espacio. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días, a esta misma hora y por supuesto por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana.